¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. El día de hoy tenemos un video interesante que pues muchos me han estado preguntando ayer por el WhatsApp. Ya saben que ustedes tienen mi número, pueden preguntarme lo que gusten. A veces me tardo un rato en contestar, pero siempre trato de hacerles caso a todos. Entonces, una disculpa si a veces no puedo contestar rápido, si a veces no puedo, pues, como tal, estar tanto en contacto con ustedes. Pero bueno, sean bienvenidos a un nuevo video, damas águilas, caballeros águilas. Antes de empezar, vayan a seguirme a Instagram, @dan10águila, Facebook, Cremas de Corazón y Daniel Morales Oficial. Ya estaremos editando bien los videos, estaremos subiendo mejor audio, mejor video. Ahorita no he podido terminar la pared americanista para que quede más chingona y podamos grabar ahí. Estoy comprando otras cositas para poder tener mejor calidad en el canal porque ustedes se lo merecen. Nos falta muy poco para llegar a los 37,000. Apóyennos con su suscripción, con su like, con su comentario. Eso es muy importante para que el canal siga creciendo, para que sigamos con ustedes haciendo historia. Pero bueno, ayer sale una noticia de la que vamos a platicar al final del video. Antes quiero darles unas noticias rápidas del Club América, como por ejemplo que se tiene ya previsto que el equipo regrese a entrenar por ahí de la primera semana de junio. Podría darse que el equipo ya regrese a entrenar porque la liga quieren jugarla y la van a jugar a puerta cerrada. Ya están desesperados los empresarios y obviamente es la oferta y la demanda, ¿no? Porque la demanda es nosotros exigiendo pues un poco de fútbol para desaburrirnos. Esto de la E-Liga no se me hace tan mala idea, sin embargo creo que es un poco mal ejecutada, porque por ahí hasta se dice que los hijos de los jugadores han estado jugando y que ellos nada más simulan. Entonces hay muchas cosas alrededor de todo esto, ¿no? Pero ahí ya es probable que regrese a entrenar el AME, que todos empiecen poco a poco a agarrar ritmo. Se dice que 15 días estarán pues entrenando para agarrar ritmo, porque pues obviamente fue mucho tiempo sin fútbol. Me parece que en Italia y Francia están como que lanzando la propuesta de que todos los equipos de todas las ligas pues sean nombrados al primer lugar campeón y que ya se dé por terminada la temporada. Obviamente hay muchos que no van a acceder, o sea, como en España el Real Madrid no va a acceder de que Barcelona sea campeón cuando pues están muy parejos en la tabla. Aquí en México creo que Si estuviéramos hablando de que el América fuera en primer lugar, todos dirían otra vez beneficiando al América, otra vez exigiendo un título falso. O sea, ya saben las tonterías de las que hablan. Entonces, me parece que es una mala idea. O sea, si el América ganara algo así, este torneo, yo no lo festejaría. O sea, para mí sería una copa de chocolate, no valdría, no tendría valor. ¿Por qué? Porque pues es irrelevante ganar un campeonato así cuando no lo ganas en la cancha y lo ganas sobre la mesa. A mí eso no me gusta. Pero bueno, por cierto, que ayer fue cumpleaños del gran Chucho Benítez. Nadie como él. Y aquí creo que vamos a entrar en discrepancia porque muchos de ustedes consideran a Chucho el mejor artillero de la América en los últimos tiempos. Y discúlpenme y perdónenme, pero yo considero a Cabañas. Si ustedes no vieron a Cabañas jugar en vivo en el Estadio Azteca, era otra cosa. El tipo solito se fabricaba las jugadas y aquí hay algo que nivelar. Cuando Salvador Cabañas llega al América, no es el mejor América. De hecho, Cabañas está en esa crisis del América de puntos, en esa crisis de que América no jugaba nada, en esa crisis de que América traía puro petardo, y Cabañas era el que sacaba las papas del fuego, y Benítez pues tenía mejor equipo, ¿no? Estaba Jiménez, estaba Osvaldito, estaba Sambuesa, estaba también por ahí, bueno, Paul Aguilar obviamente.
Estaba el Negrito, estaba Molina. O sea, tenía mejor equipo y mejor funcionamiento, pero también era un tipo letal, ¿no? Pero ahí vamos a dejar el comentario sobre la mesa para que ustedes abajo opinen. Yo digo que Cabañas fue mejor artillero de la América. Habría que comparar cuántos goles hicieron. Me parece que Chucho Benítez está mucho menos tiempo que Salvador Cabañas. Pero ahí podríamos sacar la estadística de quién fue el que hizo más goles en América, ¿no? Pero a mi parecer, a mi gusto, Salvador Cabañas era un tipo más completo, ¿saben? Rara vez se le veía al Chucho tirar un tiro libre y Cabañas sí lo hacía, o sea, Cabañas sí llegó a hacer goles de tiro libre, golazos. Por ahí el Chucho no manejaba tanto el cabeceo y Cabañas sí. El regate lo manejaba un poquito más Cabañas. Creo que Salvador era más completo que Benítez, pero los dos tenían una potencia física impresionante. Pero bueno, ahí les dejo el comentario abajito. Dime quién para ti fue mejor, Salvador Cabañas o Chucho Benítez. Y bueno, entremos en el tema principal, que es por lo que has venido. Y es que por ahí se anda rumorando que la bomba Henry Martín iría a Chivas por la Chofis López. O sea, así de tonto es el rumor. En primera, Henry Martín tiene contrato con el América. La Chofis López, yo creo que jamás ha pasado por la cabeza de Miguel Herrera de que vista la camiseta águila. Eso me parece algo extremo en cuestión de rumores. Creo que eso sí está descabellado, se pasaron de listos y obviamente no va a pasar, o sea, eso no va a pasar porque ni a América le interesa un jugador como ese, ni Chivas podría tener a Henry Martín, e incluso Henry ya dijo que no jugaría en Chivas. Entonces, pero bueno, también lo ha dicho Oribe Peralta, lo ha dicho el Maza Rodríguez, que no jugaría en América, o sea, muchos jugadores que han ido de Chivas a América o de América a Chivas. Entonces, no me sorprendería nada, pero este torneo no. Henry Martín tiene contrato con América. América no va a dejar ir a al delantero mexicano, que es, creo, en estos momentos uno de los delanteros más completos mexicanos, porque díganme otro. Por ahí me van a, no vayan a salir con que el hijo del Chaco Jiménez, porque la verdad es que a mí se me hace un tipo cumplidor, pero nada fuera de serie. Entonces, ese era el rumor de que supuestamente están interesados en Henry Martin y que plantearían al América hacer un cambio por la bomba Martin. Ahí no hay nada, no creen eso. Es totalmente falso, como también en su momento de que Paul Aguilar llegaba a Chivas, también obviamente falso. Incluso Paul Aguilar ya dijo que prefería no volver a jugar al fútbol que jugar con Chivas, ¿no? Entonces, pues me parece que quien lo inventó buscaba, ¿cómo decirlo?, hacer como una guerra otra vez entre Chivas y América, pero ya saben que no nos van a ganar, o sea, Chivas, ya se los dije muchas veces, Chivas es un equipo conocido, popular, pero no es el más grande ni en títulos ni en afición. ¿Por qué? Porque muchos dicen que Chivas tiene más aficionados que América. Mentira, eso es mentira. Sí están equilibrados en fuerza, pero creo que América le lleva no amplia ventaja, tampoco vamos a decirlo, pero si América tiene, no, si Chivas tiene, no sé, 50 o 60 millones de aficionados esparcidos por el mundo, América tiene 100. O sea, América siempre va a ser más grande, siempre va a ser más relevante, siempre va a ser más popular, siempre va a ser más campeón, siempre va a ser ese sentimiento, ¿sabes? Entonces, no se pueden comparar, simplemente no se comparen. Recuerden ese lema que sacaron hace mucho en el América de somos todo lo que tú no eres. ¿Por qué? Porque somos el campeón de campeones, somos el más ganador en CONCACAF, somos el más ganador en México, somos el más grande, somos el más odiado, somos el más respetado en la cancha porque todos quieren ganar. Pero bueno, ahí les dejo el video, espero que les haya gustado, si fue así,
Regálenme un like, comenten y suscríbanse. Nos vemos al ratón.